Pero, de todo. Son las dos oraciones. ¿Por qué estás ansioso? No seas ansioso. San Miguel y La Ferrer jugaron el viernes, ganó San Miguel 1-0. Se jugó en la cancha de Fénix. No podía ingresar ni el público local ni el público visitante. Se jugaba sin público el partido. No parecía, y miren lo que pasó en un momento determinado del partido. Al Zamendia le pega un jugador de La Ferrer y arranca la hecatombe. La gran verdad. Empiezan los empujones. La sucesión de hechos bochornosos. Empiezan los empujones, entran los suplentes. Un partido potrillo. Al Zamendia se entiende y se va de la situación. Entra la policía. Un policía. Los bancos de suplentes, sentando a Lizuni que había debutado. Y miren como en el estadio de Fénix se jugó esto, en Pilar. Sin público, Miren las cabecitas que están detrás del alambre tratando de correr la cortina. Fernando Velar del árbitro. Velar del árbitro. El policía dice, yo me voy. Y ahí abajo, de todo pasó. Ahí están pegando de suerte de campo con un pelotazo. La gente. No será un policía, ¿no? ¿Qué hace la gente? Muchos involucrados. El señor de Salvo, su pitazo. Público. Claro, el de negro de aquí abajo intenta separar. Pero si no, el dirigente tiene que ser todo sancionado. Sí, está algo de negro, ¿no? Que está sacando a la gente, pero se tendría que haber dado cuenta antes y de que esta gente no puede entrar. Que dice, no, acá que venía a separar. Bochornoso. Y Mauricio compró la parada, ¿no? Claro. Pero en un partido sin público, los únicos que entran son dirigentes. Llegan los de la barra brava. Y más allá como el de Camorquete, son responsables ellos. Lógico. Lógico. Es un bochorno esto que pasó en un partido a puertas cerradas. En un partido a puertas cerradas, ¿eh? El viernes por la tarde. Una locura, ¿no? Una locura. Después de sacar fotos, ¿no? Y el local, el organizador es el local, la responsabilidad de la Si el partido iba a puerta así, cerrada, sin público, ¿qué hacía esta cantidad de gente? Culpa de Coprocede, exclusivamente. ¿Qué cosa? De Coprocede por no cotejar que la gente que ingresa sea verdaderamente dirigente. ¿Ustedes parecen que eran todos dirigentes los que estaban? No, hay muchos dirigentes. ¿Sabés lo que tiene que hacer el Coprocede ahora? ¿Sabés lo que tiene que hacer el Coprocede para demostrar que ellos no tuvieron culpa? Sancionarlo. Investigar, sin gente. El otro día estudiantes de gimnasia jugaron en la cancha de Quilmes, sin gente de gimnasia. ¿Por qué sacamos la gente de la cancha? De Santiago, ahorita estamos discutiendo otra cosa. Acá se jugó sin gente y se agarraron a trompadas. Este era un partido sin público. Había público y terminaron las trompadas. Bueno, ahora vos podés, alguien puede asegurar, alguien como el regalito. Pará, y los eran dirigentes, como dice Nicolás. El Coprocede tenía que constatar el ingreso de la gente con los documentos. Pero los dirigentes saben quiénes eran todos los que estaban ahí adentro. Olvidemos de la historia. Se jugaba sin público el partido del Boy Atlanta, en cancha platense, cuando subió el Boy. Y se terminó suspendiendo el partido por incidente. Armando González, el ex técnico de San Miguel, declaró nuestro programa La Noche por la Red, que se iba por las apretadas de la barra. Sí, claro. Y son los mismos barra que estaban ahí cuando el dirigente quería separar. Sí, copando la palabra, como diciendo, acá mandamos a vosotros. Yo la lastimamos. La imagen se lo cuente. Si no te vas, le dijeron a Armando González. Si no te vas, te lastimamos. Y también se fue Jerry. Y así se fue Jerry. La imagen fue elocuente, ¿no? El lío cerca del. El dirigente separando la gente, los barra copando la palabra. La parte superior de la pantalla. Los registros de la Federación de AFA están cerrados hace mucho tiempo. ¿Cuántos clubes quisieran estar en el lugar de San Miguel? Están difíciles a San Miguel Nico. Bueno, su ruta. Son de nota, ¿les parece? Más protagonistas en el programa, dale, vamos a escuchar.